Bueno, compañera, compañeros, un gusto que nos volvamos a juntar y que hayamos podido concretar esto, que cuando el Alberto tuvo esa ocurrencia de decir, ay, 2019, dijo, bueno, ahí vimos mucho, dijo, sí, vamos para allá. Así es, así es. Y nos juntamos en La Pedrera y se hicieron montones de encuentros y, bueno, tuve la ocasión de participar en varios, pero aquel de La Pedrera, San Luis, fue realmente conmovedor porque vimos el peregrinar de miles y miles de compañeras y compañeros de todo el país con los cuales uno pudo intercambiar y formarse, aprender. Yo voy a hacer la de María Rosa, me paro porque no tengo grito, pero ya tengo, yo tengo cosas anotadas. Bueno, yo quería, así que celebro que estemos aquí, que nos hayamos podido juntar, que nos hayamos lo hayamos podido sostener esto, ¿no? Y tiene que ver el tema, yo tengo testigos acá que yo lo primero que tenía anotado era construcción de sentido. Me lo perdí a Alberto y lo lamento porque para mí uno de los cuadros más importantes que tenemos en el movimiento nacional, Alberto Siloni, ha sido un excelente ministro y un compañero de lujo, que tiene que estar ahí siempre en la primera línea para consultar. Se lo digo públicamente, no se lo dije nunca y lo digo. Yo quería, en el comienzo, y tomando esto de la construcción del sentido, nosotros muchas y dimos peleas y si hemos logrado construir sentido a lo largo de la historia. Y yo quería, en el comienzo, hacer mención y traerla acá para que nos acompañe y nos ilumine a alguien que batalló por construir sentido y lo logró, junto con otras tantas, que empezaron siendo poquitas, y estoy hablando de Chicha Mariani, que falleció el lunes pasado. Así que, compañera Chicha Mariani, presente. Les cuento un poco, bueno, me presentaron como ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires, que lo soy, soy periodista, y hace algunos años atrás, en marzo del 2010, pusimos en funcionamiento en la Ciudad de Buenos Aires, junto con Gustavo Cañaveral, compañero, amigo, militante, Darwin que está acá filmando, pusimos en funcionamiento junto a otros compañeros la primera experiencia de un canal de televisión villero en la República Argentina. Fundamos Urbana TV ahí en la Villa 31 y desde aquel momento venimos batallando y dando pelea cotidianamente por eso, ni más ni menos, que es la construcción de sentido. Somos hijos directos de la Ley de Medios de la Democracia, esa que, por la cual batallaron miles y miles de compañeros a lo largo y el ancho de la patria, esa ley que fue, a mi juicio, la más democráticamente construida de la historia de la democracia moderna, digamos, para hablar del 83 a acá, para acá, súper moderna. Porque justamente recorrió hasta que llegó alguien que la tomó y desde el poder pudo hacer realidad ese sueño y esa lucha. Y voy a vincular esto que hacemos ahí con Urbana TV, el primer canal villero de la patria, con la construcción del sentido. Voy a intentarlo, al menos. Nosotros cuando hablamos de los medios comunitarios, seguramente acá debe haber varios compañeros que tienen programas de radio, escriben en revistas, siempre hablamos de los medios comunitarios, o se les dice medios alternativos, se les decía radio truchas en los albores, medios alternativos, comunitarios, populares. A nosotros nos gusta agregar una cuarta definición, desde hace mucho tiempo, que es intentar hacer un medio de comunicación alternativo. Porque justamente esa es la pelea que tenemos, ese es el desafío, alterar en un sentido positivo y favorable la construcción de sentido que se viene haciendo desde el fondo de la historia, que el enemigo viene haciendo desde el fondo de la historia. Y acá me quiero detener, antes de introducirme en lo que iba a desarrollar, en algo que decían Mario, que decían Mario y María Rosa, con el tema de la inclusión, siempre tratando de atravesar todo mi discurso con el tema del sentido, de la pelea por la construcción del sentido. Y cómo nosotros mismos tomamos algunos criterios que son manipulados por el enemigo, por la cultura del enemigo. Recién, y esto es para debatirlo naturalmente,
decía Mario, decía María Rosa, hacían mención al tema de la inclusión. Y yo creo que esta es una de las grandes mentiras que también nos impone el liberalismo. Es mentira que el liberalismo nos plantea el par inclusión-exclusión. No, lo que ellos llaman excluidos, y cuando nosotros les damos ese nombre de excluidos, no están afuera, no es que no existen en el universo, no. Forman parte del modelo en esa condición, los necesitan en esa condición de pobreza, de marginación, no están excluidos, están en esa condición, están incluidos en el sistema en ese lugar, en el lugar de la miseria, en el lugar de la pérdida de derechos. Parece por ahí medio rebuscado el tema, pero lo quiero tomar como ejemplo. Digo, nosotros tenemos algunos desafíos en la construcción de sentido, porque claro que es más fácil comunicar una parada de metrobús bien pintada e iluminada que comunicar la justicia social. ¿Cómo comunicamos la justicia social? A nosotros nos mueve la fibra esto que decía Mario también, ¿no? El héroe colectivo, o la patria es el otro, expresión moderna de esa misma frase, de ese mismo tronco ideológico. ¿Cómo comunicamos eso? Y tenemos desafíos, miren, en la construcción de sentido, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo de una lucha histórica que nosotros tenemos en la ciudad, que es el tema y que atraviesa la ciudad y la provincia de Buenos Aires, que es el Riachuelo. Nos han vendido que la pelea que nosotros tenemos que dar es sanear el Riachuelo por una cuestión ambiental, ¿no es cierto? Entonces decimos, vamos y saneemos el Riachuelo y pongamos plata para sanear el Riachuelo. Lo que no nos permiten es discutir sanear el Riachuelo para quién. O sea, ¿cuál es el concepto de ambiente? ¿Cuál es el concepto que manejamos y que tenemos que defender de lo que es el hábitat? Gracias. ¿Cuál es ese concepto? Porque para nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de recuperar el Riachuelo, hablamos de recuperar un riachuelo que sea para los que vivieron ahí, se cagaron de hambre y se murieron pudriéndose con la contaminación. Entonces eso quiere decir que se sanee el riachuelo, que se genere trabajo y que ese trabajo sea para los que viven ahí. No para que vengan a poner viviendas lujosas que después disfruten los nuevos ricos, los que vienen a lavar dinero. Ahora, ¿cómo comunicamos eso? ¿Cómo comunicamos eso? Y nosotros tenemos la obligación de hablar de esas cosas y estar siempre atentos y buscarle la forma. Y yo creo que hay un camino que es el de la credibilidad. Credibilidad que se da desde los medios de comunicación, desde la cercanía, desde intentar fijar la agenda. Nosotros no podemos ir corriendo detrás de la agenda que nos fija el enemigo. Por supuesto que hay que dar la respuesta a las coyunturas, pero ahí perdemos. Ahí perdemos. Y todos sabemos, todos y todas sabemos aquí, que no pueden tapar el sol con la mano. Lo vemos en las cuestiones económicas más urgentes, no pueden tapar el sol con la mano con el tema de las tarifas, con que el salario no alcanza, con que las industrias cierran. Bueno, eso está pasando. Eso pasa, pero también pasan otras cosas que son más profundas, que es poner en disputa el tema del derecho a la tierra, el tema del derecho al trabajo, el tema de los derechos más sustantivos. Y nosotros tenemos la obligación de hablar de esas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos algunos desafíos. Yo digo, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? ¿Qué vamos a hacer durante el 2019 y después? Y había notado una frase que decía, un expresidente creo que la mencionó, si decía lo que iba a hacer, no me votaba. ¿Qué dilema tenemos, no? ¿Qué dilema? ¿Qué pensamos de eso? Porque nos reímos en su momento y fuimos muy críticos de esa frase. ¿Qué hacemos nosotros, compañeras y compañeros, con este tema? ¿Decimos lo que vamos a hacer o no tenemos que decir lo que vamos a hacer para ganar la elección de cualquier modo? Tenemos que decirlo. Bueno, hoy no es un dilema, entonces digámoslo, porque esto tiene que ver también con el concepto de unidad. Esto tiene que ver con el concepto de unidad. Acá no se trata de armar grandes programas en el detalle. No, pero nosotros sí tenemos la obligación de fijar 5 puntos claros. Yo digo, no programas, mínimos comunes denominadores. Entonces, ¿cuál es un mínimo común denominador? No el Fondo Monetario Internacional. El fondo al carajo. Se lo dijimos en el 2005, se lo vamos a volver a decir. Recuperación del trabajo, recuperación de la producción, paridad de género y sí al aborto. Eso lo tenemos que decir. Eso lo tenemos que decir. Si no, no lo vamos a poder hacer. Y el desafío que tenemos, como decían
es que los compañeros y compañeras que hablaron antes, el desafío que tenemos es mayúsculo. El país que nos van a dejar, no sé cuándo, no sé si en 2019 o antes, porque esta gente no le encuentra el agujero al mate. Pueden decir lo que quieran, pueden hacer las operaciones que quieran, pero no le encuentran el agujero al mate. Y esto es angustiante, esto es desesperante, porque ¿en qué punto de ese desarrollo nos encontramos nosotros? Tenemos que redoblar la responsabilidad en la articulación, en la unidad y en la organización. Porque no es descabellado pensar que aquí nos encontremos con alguna pueblada. No es descabellado pensarlo. Sabemos claramente que la reacción del poder liberal va a ser la represión. Nosotros vamos a seguir apostando, como siempre lo hicimos, por el camino de la institucionalidad, entre el tiempo y la sangre, decía el general, vamos por el tiempo y vamos a seguir pensando en eso. Pero ojo el Cristo que de palo, ¿no? Bueno, ya me fui al diablo. No, dos minutos me dice, te juro que no. Bueno, estamos con el tema de la... Te juro que no, no quiero mentir. Bueno, a ver, tenemos el problema del tema de la batalla cultural. Nosotros decíamos con Mauricio Macri, cuando llegaba a la ciudad de Buenos Aires, que no teníamos preconceptos con Macri. Lo que teníamos eran postconceptos, ¿no? Bueno, vaya si nos ratificó esos postconceptos que teníamos en el año 2007 cuando gana la ciudad de Buenos Aires. Ya sabemos lo que son ellos. El tema es qué es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? En el campo de la comunicación, yo les leo algunas cosas que tenemos que hacer, miren, que sería bueno. Me parece que nosotros tenemos que empezar a hablar claramente, entre los temas centrales, de que cuando llegamos gobierno, tenemos que reformar la Constitución. Este es uno de los desafíos centrales que nosotros tenemos. Le tenemos que dar rango constitucional a todas las transformaciones para que no las vuelen de un plumazo. Y me quiero detener acá porque hay un error muy común acerca de la ley de medios de la democracia que dice, derogaron la ley de medios. No, compañeras, no, compañeros, la ley de medios no la derogaron. Derogaron uno de los aspectos centrales que tenía que ver con la desinversión. Pero no nos comamos el caramelo porque si no nos llevan puestos. Porque somos centenares los compañeros y compañeras que trabajamos en medios de comunicación a lo largo y a lo ancho de la patria que seguimos amparándonos en la ley de medio de la democracia que construimos todos nosotros. Y el Estado, hasta que derogue la ley en serio, hasta que la reforme, hasta que la modifique, hasta que la deje inservible, tiene que cumplir. Y si no cumplen, se los exigiremos. Y si siguen sin cumplirlo, cuando seamos gobierno se la vamos a hacer a la par. Entonces hay una cantidad de obligaciones que tiene el macrismo que si nosotros decimos la ley de medio no existe más, nos hacemos trampa nosotros mismos. No, la ley de medio existe. Y el gobierno tiene que cumplir con los fondos, con la entrega de los fondos concursables. Hace un año y medio que no nos pagan. Se han morfado 300 millones de mangos de plata que es del pueblo argentino para los medios comunitarios. Claro, eso lo pueden hacer por el blindaje que tienen. Eso lo pueden hacer porque son unos impunes. Eso lo pueden hacer, entre otras cosas, porque la ley de medios, la ley de servicios de comunicación audiovisual, no tuvo rango constitucional. En Venezuela, les quiero leer algo que dice, por ejemplo, la República Bolivariana, uno de sus artículos, los medios de comunicación social públicos y privados deben contribuir a la formación ciudadana. El Estado garantizará los servicios públicos de radio, televisión y redes y bibliotecas de informática. Bueno, en Venezuela, el rol que tuvieron los medios de comunicación popular, comunitaria, alternativa y alternativa fueron fundamentales. Fueron herramientas vitales para frenar todas las intentonas golpistas. Son vitales hoy para seguir sosteniendo el proceso de la revolución bolivariana. Y nosotros tenemos el desafío de construir una constitución. Una constitución, por ejemplo, como la del 49. Yo leo, refresquemos, porque por ahí no todos leímos recientemente algunos párrafos, ¿no? Y me parece que lo tenemos que hacer todos los días. Esto, yo no soy creyente, no, soy agnóstico, ateo, una porquería de tipo, pero los que son creyentes, practicantes, y todo eso, digo, bueno, acá la compañera tiene la Constitución en la mano, ¿no? Como decía Chávez, me acuerdo, el comandante sacaba, decía la Constitución, regalaba, bueno, nosotros tendríamos que leer toda la noche un parrafito de esa Constitución del 49 para que seamos conscientes del país que construimos, que existió en la Argentina, una Argentina que existió de verdad,
Decía, por ejemplo, artículo 38, la propiedad privada tiene una función social y en consecuencia estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo o intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad y procurar que cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva. La tierra no pertenece más que a aquel que la trabaja, ¿no? Bueno, acá lo pusimos y lo hicimos nosotros. Artículo 39, otro párrafo. El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. El capital al servicio del pueblo. Claro, ¿cómo no nos van a querer que volvamos? La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas y las demás fuentes naturales de energía son propiedad imprescriptible e inalienable de la nación. Bueno. Bueno, ahí estaba leyendo el 40, eso era el 40, eso era el 40, eso era el 40. Digo, claro, no nos quieren ni figurita. Porque aparte, nosotros, hay una frase en el casino, estamos jugados sin fichas, ¿no? Estamos jugados y sin fichas, el pueblo argentino está jugado y sin ficha. El pueblo argentino está jugado y sin ficha. Entonces, cuando volvamos, que va a ser antes y no después, antes de lo que pensamos, tenemos que construir ese triunfo, vamos a volver para hacer estas cosas, indudablemente, para reformar la Constitución, para que el capital vuelva a estar al servicio del pueblo. Claro, ¿cómo van a querer que vengamos? Pero bueno, algunos se preguntan si hay 2019. ¿No? Claro que hay 2019. Y yo, ¿por qué hay 2019? Bueno, hay 2019 porque acá hubo 1806 y echamos a los ingleses, tirándole cosas de los balcones, de las terrazas. Hay 2019 porque acá lo tuvimos a San Martín, lo tuvimos a Belgrano, hicimos la gesta emancipadora. Hay 2019 porque aquí estuvo la vuelta de obligado. Claro que hay 2019. Hay 2019 porque acá en la Argentina tuvimos ni más ni menos que al hecho maldito del país burgués, que fue el peronismo. Lo tuvimos a Perón, lo tuvimos a Evita. Y hay 2019 porque lo tuvimos a Néstor y porque la tenemos a Cristina. Así que compañeras, compañeros, a trabajar por la unidad, esa unidad en la cual nadie más que nadie, codo a codo, fijando esos mínimos comunes denominadores, el fondo al carajo, vamos por la producción, vamos por el trabajo, vamos por la reforma constitucional, vamos por la paridad de género, vamos a volver más pronto que tarde, la tarea es la unidad, el compañero codo a codo, hombro con hombro, corazón con corazón. Nadie más que nadie, elijamos un método de selección de los compañeros, vayamos a la interna y el triunfo estará ahí. Tratemos que sea rápido para que el pueblo no siga sufriendo.